Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, desde el pecado original, Dios había prometido, anunciado un libertador cuando hizo el juicio entre nuestros primeros padres y la serpiente, y maldijo la serpiente y dijo: pongo una enemistad entre ti, tu linaje, tu descendencia, tus hijos y los de la mujer. El linaje de la mujer va a aplastarte la cabeza. Por eso se presenta la Virgen con las estatuas, teniendo debajo su pie la serpiente que aplasta, el símbolo del diablo que la Virgen aplasta. ¿Y cómo la Virgen aplasta? Dándonos a Jesús. Durante siglos y siglos, nuestro Señor fue anunciado. Claro, no sabían que era Dios, que va a hacerse hombre, pero sabían que un gran personaje, un personaje importante, poderoso, iba a venir a salvar a los hombres de sus miserias y del pecado. Y finalmente, el tiempo pasando, los hombres van a olvidar a Dios, van a olvidar más bien la revelación primera y van a falsificarla, cayendo en lo que llamamos el paganismo, la idolatría, divinizando las fuerzas de la naturaleza, pero también el malicioso serpiente, el demonio interviniendo, se hacía pasar por dioses, haciendo prodigios, falsos milagros, engaños. De ahí nació todo el paganismo, politeísmo, sacrificios humanos, hechicería, brujería, cosas horribles que pasaron. Falsificando la idea de Dios. Y cuando Dios vio todo esto, mandó a Abraham para preparar de una manera sólida la venida del Salvador, Abraham, Isaac, Jacob. Por ejemplo, dijo a Abraham: mira hasta las estrellas del cielo, sí Señor, ¿puedes contarlas? No puedo. Y bien, así será numerosa tu descendencia. Abraham no tenía hijos, su esposa Sara era mayor y estéril. ¿Puedes contar la arena del orilla del mar? No, Señor. Así serán numerosos tus hijos. Y no tenía hijos. Y finalmente va a tener Isaac. Isaac va a tener dos hijos, Jacob y Esaú. Jacob va a tener 12 hijos. Y esos 12 hijos van a ser los 12 patriarcas, 12 ramas, podemos decir, del pueblo hebreo, destinado a preparar la vida, la venida de Jesucristo, nuestro Señor. Y por gracia, este pueblo que he escogido con esta misión, una parte va a quedar infiel, va a pecar, va a siempre mirar qué hacer, igual imitando a los paganos, la idolatría, etcétera. Pero Dios siempre le mandó profetas, santos profetas, para alertarlo, para corregirlo, para instruirlo. Finalmente, después siglos y siglos, el Hijo de Dios mismo va a encarnarse en el seno de la Virgen María milagrosamente. Entonces, todos los que primero los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, después Moisés, después los Elías, Eliseo, después los grandes profetas, grandes porque escribieron más que los pequeños, pero todos son profetas, mensajeros, Isaías, Ezequiel, Daniel, Jeremías, etcétera, y después los 12 pequeños profetas y muchos otros que no dejaron escritos, formaron ese pueblo, y al final de los tiempos cumplidos va Dios mandar el último profeta, que es Juan Bautista, San Juan Bautista, el precursor del Señor. Bien, ustedes saben que cuando Juan empezó su misión en el desierto, en una pobreza absoluta, el desierto, no tenía nada, ni casa, ni cocina, ni cama, ni estufa, ni nada, comía miel silvestre, miel salvaje y langostas, etcétera, pero era hombre lleno de Dios, lleno del amor de Dios, lleno del Espíritu de Dios, y muchos judíos iban a escucharlo, y él predicó un bautismo de penitencia, un bautismo de arrepentimiento. Hay dos bautismos en el Evangelio. Cuidado, los protestantes hoy, debido a la rebeldía de Lutero, la liberación de Lutero, no entienden nada. Hay dos tipos de bautismo: el bautismo rito judío de arrepentimiento y el bautismo santo sacramento, instituido por Cristo. De hecho, en el capítulo 3, 11 de San Mateo, Juan Bautista dice: yo os bautizo con agua, hay uno mayor que yo, él bautizará con fuego y Espíritu Santo. Hay diferencia, fuego y Espíritu Santo. Y nuestro Señor, al subir al cielo, instituyó el rito cristiano de bautismo sacramento, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces, mientras Juan Bautista, precursor del Señor, estaba preparando los corazones
de los judíos a arrepentirse, porque un corazón impuro, un corazón lleno de vicios y pecados, no oye la palabra de Dios. Ustedes saben, cuando uno está en pecado, cuando vive en pecado mortal, tiene la inteligencia como oscurecida, como alguien que maneja un carro en la neblina densa, en oscuridad, no ve, es de peligroso. Entonces, cuando uno está en pecado mortal, tiene la inteligencia oscurecida y la voluntad debilitada. ¿Qué hace Dios? Dios manda a este gran, último, gran santo profeta, precursor del Señor, a preparar los corazones, a predicar bautismo de penitencia. Entonces, mientras dije, predicaba este bautismo de penitencia, la gente por montón iba a escucharlo y arrepentirse. Hasta los soldados decían, ¿qué debemos hacer? A cada quien daba su regla moral. No exijan más de lo que es justo, no usar mal el poder. Finalmente, la iglesia del Antiguo Testamento, que es la sinagoga de Jerusalén, la autoridad legítima establecida por Dios, va a hacer una encuesta canónica, una encuesta según las reglas. Entonces los fariseos, los sacerdotes de Jerusalén, van a mandar una delegación a preguntar a Juan Bautista. Este está el capítulo 1 de San Juan, del Evangelio 19:1-19:28. ¿Qué dice? Enviaron los sacerdotes a levitas, los judíos, la autoridad de Jerusalén, mandaron sacerdotes y levitas, no es cualquiera, es realmente como si mandaron obispos y sacerdotes y diáconos a hacer la encuesta. Los mandaron de Jerusalén a preguntar a Juan Bautista, ¿tú quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo? Eres, confesó y no negó. No va a usurpar una misión que no tiene. No usurpa un título que no tiene. Él tiene una misión, bien, prepara los corazones, sí, pero no es el Mesías. Le preguntaron, pues, ¿quién eres? ¿Eres el Cristo? Bueno, dijo que no lo soy. ¿Eres Elías que va a preparar el camino del Señor? No. ¿Eres el gran profeta? Es Mesías, de hecho Moisés había anunciado un gran profeta igual que él y mayor que él. Bien, no lo soy. Entonces le preguntaron, dinos pues, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo, yo soy voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías profeta. Entonces él es el último santo profeta destinado a preparar la vida del Señor, como voz que clama el desierto, enderezar el camino del Señor. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, entonces la sinagoga. Y le preguntaron, pues, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Con qué derecho haces esto? Bueno, de hecho, él está cumpliendo la misión de Elías, preparar el camino del Señor. Juan respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el Cristo, Jesús de Nazaret, este es el que ha de venir después de mí, y a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, él es a quien estoy anunciando. Bien, este es nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos. Nuestro Señor, en el segundo domingo de Adviento, el Evangelio sacado de San Mateo, califica a Juan Bautista como el ángel. He aquí que yo envío mi ángel ante tu faz, que prepare tu camino ante ti. El ángel aquí no es ángel en el sentido que conocemos, sino es el mensajero del Señor. Ojalá nosotros también todos pudiéramos ser ángeles del Señor. Prepara el camino del Señor delante de los demás. Hoy la sociedad, por gracia, casi paganizada, aunque muchos todavía se digan cristianos, católicos, bautizados, pobre de ellos, está realmente una ignorancia religiosa muy, muy profunda. Viven como paganos, y
¿Y qué debemos hacer? Los pocos que quedamos todavía conscientes, que queremos salvarnos, que queremos vivir el Evangelio seriamente, bien, necesitamos realmente ser radicales, en el sentido de tomarlo muy en serio y practicar el voto que hicimos el día de nuestro bautismo. Renuncio a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. Vivir cristianamente. Hoy alguien que habla con verdad parece un bicho raro. Hace unos años el Papa Benedicto había hablado de la dictadura del relativismo, ¿no? Cada quien su opinión, su religión, su pensamiento, a la ley. Dictadura. Y el que no está de acuerdo con el sistema parece bicho raro, parece un malhechor de cierto modo. Y hace poco el mismo Papa dijo algo más grave todavía. Dijo que ahora estamos en el tiempo del credo del anticristo. El credo del anticristo, ¿qué es? Y bien, el credo es algo dogmático, algo afirmado, algo absolutamente, según sus autores, de verdadero, verdadero y tiene que aceptar. Si no, uno está excluido de la sociedad. Por ejemplo, si usted hoy no está de acuerdo que una pobre mujer engañada, manipulada de la mente, superficial, mate legalmente a su hijo en su seno, pareces un hombre que no merece estar en esa sociedad, excluido de la sociedad. Si usted no está de acuerdo con cosas antinaturales, que el hecho, por ejemplo, de hacer un disque matrimonio entre hombre y hombre, mujer y mujer, está excluido de la sociedad. No representa los valores, el dogma de la nueva sociedad neopagana y desgraciada. Entonces estamos en un mundo, en el tiempo de la mente del credo del anticristo, y esto va a terminar muy mal, va a terminar muy mal. San Pedro habla de la purificación del mundo con el fuego. ¿Y cuál fuego será? ¿Por qué no imaginar las bombas atómicas? ¿Por qué no? Dios nos preserve. Pero mientras más hay pecados, más el demonio adquiere poder, más la gente se hace ciega y más Dios se retira de un cierto modo. Se retira de un cierto modo, dijo. Es decir, retira su bendición, su gracia, su ayuda, su misericordia, y los hombres se hacen más desgraciados. Ahora, como cristianos, ¿qué debemos hacer? Y bien, debemos vivir cristianamente. Debemos tomar, como dije, el Evangelio más en serio. No escuchar nuestra naturaleza herida, inclinada al mal, al pecado. Todos tenemos ganas de pecar, ¿por qué? Porque estamos heridos, pero debemos tomar las cosas en serio, tomar que eso en serio. Primero, vivir en estado de gracia habitual. Un cristiano que no vive en estado de gracia habitual, es decir, que vive en pecado mortal, es un necio. ¿Por qué? Porque renuncia a la herencia divina del paraíso para abrir delante de sí la puerta del infierno. ¿Qué diferencia hay entre un condenado, más bien un imbécil que se echó miserablemente al infierno por su orgullo, su pecado y no haberse arrepentido? ¿Qué diferencia hay entre alguien que está en infierno y alguien que está en pecado mortal en este mundo? ¿Qué diferencia hay? La diferencia es que el que está en pecado, una vez cae en infierno, nunca más saldrá, y el que está en pecado mortal puede en cualquier momento caer en infierno sin ver el pecado mortal. A cualquier momento. El que está en pecado mortal en ese momento, pecado mortal, pecado grave, no confesado, sin arrepentimiento, y bien realmente tiene la puerta del infierno abierta. Y cualquier momento que muera en esa situación, está perdida esta pobre alma. Entonces, como cristianos, tenemos que tomar cosas en serio. No es porque muchos pecan que el pecado se legaliza. La verdad no depende del número. Como el tiempo de Noé, como el tiempo de Sodoma y Gomorra. Comían, bebían, fornicaban, pecaban, ¿y qué? Una vez que llegó el momento, se acabó. Se burlaban de Noé, de su familia, que sus hermanos. Noé loco, que está construyendo un arca en la montaña. ¿Qué tiene en la cabeza este hombre? Bien, Noé no era loco, ellos eran los locos. Y finalmente vino el diluvio, todos murieron. Entonces, cuidado, si somos cristianos, si nos decimos católicos de verdad, tenemos que conocer nuestra fe primero, porque hay mucha ignorancia actualmente, incluso entre los católicos practicantes. No va debido a la crisis provocada después del concilio, posconcilio, espíritu del concilio, como dicen, hay muchos católicos que no conocen su fe, algo muy superficial.
hay teólogos ateos, falsos teólogos. Hay doctrinas que no son católicas. Hay una confusión tremenda. Entonces tenemos que volver a tomar la doctrina sana, la doctrina de todos los siglos, la doctrina aprobada por la Santa Madre Iglesia Católica durante todos los siglos, y no seguir modas teológicas que van a acabar en la basura. Por eso les aconsejo a todos el Catecismo Mayor, sintético, metódico, de la Iglesia Católica, publicado con la firma y sello y nombre del Papa San Pío X. Catecismo Mayor del Papa San Pío X, que es un tesoro, casi hay 1000 preguntas y respuestas acerca de la fe, de la moral, mandamientos, sacramentos, oración, virtudes. Pero hay más en este libro, hay también un resumen de las fiestas del Señor, de la Virgen y de los santos. Después hay un resumen de toda la Biblia, Nuevo y Antiguo Testamento, y un resumen de la historia de la Iglesia, todo está ahí. Entonces debemos conocer nuestra fe, sí, practicarla así, vivirla así y darle ejemplo a los demás. Darle ejemplo a los demás, pero con cautela, con prudencia. ¿Por qué? Porque la gente está herida, está engañada. Toman lo malo por bien, el bien por mal, la verdad por mentira, la mentira por verdad. Entonces cuando hablamos con la gente, sepamos abordar a esta gente, decir las cosas con dulzura, con caridad, con bondad, con inteligencia. Usted no puede dar un bistec a un niño de 3 meses, no tiene dientes. Entonces, con paciencia, rezar por ellos, pedir por ellos, y sobre todo, predicar no con la voz de la palabra, sino predicar con el ejemplo. ¿Con ejemplo? ¿Qué hacemos? Créjenos. Cuando un sirio, egipcio, romano, griego del Imperio Romano se hacía bautizar, dejaba todos los vicios, pecados y manera de actuar del tiempo pagano, ya no iba al circo, ya no iba a los baños públicos, ya no iba al lugar de pecado, y los demás amigos ahí, compañeros paganos, ya, seguramente fue fulano, se hizo de Cristo, se hizo bautizar, se hizo cristiano, y era verdad. Entonces hoy, debido a que hemos nacido, crecido en ese ambiente, pensamos que con tal que no hagamos grandes crímenes, andamos bien. Tenemos que vivir realmente, primero en gracia de Dios, dije, formarnos, instruirnos, y después dar el ejemplo a nuestros hermanos para ayudarlos a salvarse. Igual que preparar el camino del Señor. Quizás no van a venir a la iglesia, no van a bautizarse o confesarse o casarse por la iglesia en 1 mes, 2 meses, pero si sembramos, si somos coherentes, si perseveramos, intransigentes en lo que es correcto cristiano, según los mandamientos de Dios, y bien, un día dirán, no, hay algo en esa persona, hay algo en esa familia, en ese hombre, en esa mujer, en este niño, en ese joven, y podemos ser realmente, como dije, mensajeros del Señor para estas personas, atraerlas a la fe. Entonces, si queremos ayudar a los demás, que los hermanos demos, recemos por ellos, pidamos por ellos, llevemos una vida coherente de cristiano, sin miedo y sin temor, sin hipocresía, y que nadie nos tache de no sé de qué, que seamos coherentes. Aunque sean anticristianos, aunque sean comunistas, masones, ateos, protestantes, si ven que somos coherentes, honestos y actuamos como cristianos, según el Evangelio, nos respetarán, no hay de otra. Y podemos después, con nuestros ejemplos, jalarlos, Dios quiera, a la fe cuando Dios los visita.